Sanidad parece dispuesta a acordar el fin de las mascarillas obligatorias en hospitales, centros sociosanitarios y farmacias a finales de este mismo mes. Va a abordar esa retirada en un pleno del Consejo Interterritorial después de que lo reclamaran numerosas comunidades autónomas. Nos acercamos a uno de esos lugares, Jeréis Sosa, donde pronto podrían despedirse de la mascarilla. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, muy buenos días, Canarias. Sí, se trata de una medida que se está comenzando a estudiar... ...y que a finales de este mes tendremos la respuesta, conoceremos... ...si este gesto, el colocarse una mascarilla, va a seguir siendo obligatorio... ...por ejemplo, en centros sociosanitarios como el que estamos visitando hoy... ...en la capital Gran Canaria, el centro sociosanitario El Pino. Vamos a conocer, con la ayuda de su subdirector, Francisco Couto... Eh, ...bueno, la opinión, cómo reciben ustedes esta posible, Francisco, retirada de la mascarilla. Eh, la verdad que tenemos bastante alegría y ganas de que se produzca, pero entendemos que vamos a tener que hacerlo de forma... Eh, escalonada. ¿vale? Sí, de hecho, eso es una de las cuestiones que se está estudiando por parte de los expertos, Francisco, si eh, finalmente se retira de forma escalonada, de forma abrupta, de un día para otro, o, o de forma eh, escalonada o prolongada. Yo no sé cuál sería la, la opción más deseada por ustedes. Eh, tenemos que consultar a los, a los diferentes agentes de, de la residencia, tanto al comité de empresas, a trabajadores, a familiares. Y ver un poco, plantear cómo. Pero yo creo que en general lo que necesita la gente es quitarla. ¿vale? ¿Sería conveniente quizás solo centrarlas en las personas más vulnerables y que el personal, por ejemplo, pues pueda trabajar sin ella ya? Normalmente lo, los agentes de contacto siempre han entrado por, por trabajadores. ¿vale? Entonces eh, entendemos que, que a lo mejor los residentes sí deberían quitárselo. Uh -huh. Al revés. Bueno, de hecho, mira, estamos viendo ahora mismo, estamos recreando una de las imágenes que nos han dicho, fíjense compañeros, que ocurre constantemente aquí en la residencia. Personas que llegan sin mascarilla, en este caso le hemos pedido a la trabajadora que nos eh, realizara esta cuestión, Silvia. Esto es una estampa que te encuentras a diario. Claro, ya nos hemos acostumbrado a vivir sin mascarilla. Llegan uh -huh. gente sin mascarilla a la sí, residencia. Sí, sí, sí. Durante, durante todo el día puede gastarse más de la, de, de la caja. O sea, yo creo que gastaremos como dos cajas más o menos aproximadamente entre empleados y familiares, ya es una, una cosa que habitualmente en la calle ya no se usa. Y bueno, y se nos olvida un poco que en los centros sanitarios, hospitales o lo que sea necesitan. Desde el pasado, gracias Silvia, desde el pasado eh, mes de febrero eh, no es obligatorio llevar mascarilla en los espacios abiertos, el transporte público, pero sigue siendo obligatorio, Francisco, en lugares como este. Eh, Ustedes han echado cálculo, estamos hablando de más de un año de uso de mascarilla. Esto implica que eh, creo eh, que eh, lleva implícito eh, una merma en el presupuesto, digamos, del centro. Está claro. Eh, nosotros estamos gastando en torno a 100 mascarillas eh, quirúrgicas diarias y un, entre 50, un poquito más de ffp 2 Francisco Couto, muchísimas gracias por esa valoración. Expertos y centros sociosanitarios como este ven con buenos ojos, compañeros, la retirada definitiva de esta mascarilla. Hay que recordar que hay países vecinos como Portugal, donde ya esta medida se realizó en el mes de abril y lo. Casos de incidencia no han aumentado de forma significativa. Según los últimos datos que tenemos del Gobierno de Canarias, en la última semana hay 646 nuevos casos de COVID en Canarias. La incidencia se sitúa en 125 casos por cada 100.000 habitantes. Pues estaremos pendientes de esa decisión entre Sanidad y las Autonomías. Gracias, Geray. Buenos días. Buenos días.